Bueno, estimados, estamos aquí de vuelta en el primer round en Interlagos. Entonces, hicimos nuestra calificación. No nos fue así muy bien. Calificamos en 16avo. El tiempo no fue tan malo. Realmente fue más o menos cercano a lo que estábamos haciendo en las prácticas. En las prácticas estábamos a 1.38, 39. Hicimos 1.40 bajo. Entonces, pues no estuvo tan mal. Entonces, pues ahí estamos. Vamos a empezar con llantas medias, que es la estrategia, que nos duren unas 8 vueltas más o menos, 9. Yo creo que unas 8 vueltas. Y luego nos aventarnos las últimas 10 con suaves, ¿no? Y bueno, aquí los carros a buscar el slipstream son los Sirocos. Este nos ayudó un poco porque nos fuimos atrás de él o de ella, pero no lo hicimos, ¿no? Pero creo que hubiéramos terminado mucho peor. Los TTS también hay que tenerles cuidado. Los Porsche seguro van a aguantar las llantas, entonces al final hay que tener cuidado con los Porsche. Los Mercedes pues van a ser igual más o menos con nosotros, los Aston Martin, entonces vamos a aprovechar en las rectas a ver qué podemos lograr. Por eso estamos ahí. De hecho, este era el tiempo que más o menos estábamos haciendo en promedio en las prácticas, así que no hubiéramos avanzado muchísimo más. O sea, más del top 10 hubiera sido difícil que hubiéramos logrado. Y también nos encontramos a nuestro amigo Salas, el griego de la última vez, que se quejaba que nosotros habíamos sido sucios y él había botado a todos los demás, les empujaba y les hacía ramming. Estamos nosotros. Entonces aquí está nuestro amigo Salas. Le íbamos a mandar saludos, pero no queríamos que nos hiciera un ramming. Entonces, mejor lo dejamos y no alebrestamos las olas. Entonces, pues ya estamos aquí y pues vamos a la carrera. Balance bien. Gasolina, creo que no hay que preocuparnos. Entonces, pues vamos. Vamos a ver cómo estén los clavados en la primera vuelta. Mal agarramos allí eso. Llantas frías y medias, o sea, hay que tener un poquito de cuidado. Sobrevivimos la primera vuelta sin que nos asesinaran, pero sí perdimos un montón de posiciones. Thank you.
hacer penalti, ¿no? No pelees y dame un puchito, ándale. Para estarme peleando, deberían estarme ayudando. ¿Quieres ir adelante? De adelante. Ah, don't really care.
De las horas están cambiando, van a tres paradas, ¿o qué? Qué raro. Se sintió raro, se me hace que el siroco me pegó, pero bueno, la siguiente paramos.
A menos que le podamos. Estos son los punteros, ¿no? Tanto loco que nos esté pegando por atrás, no estemos perdiendo tiempo. Adelante tiene un penalti, lo estamos haciendo una muy buena para alcanzarlo y al de atrás ya no está alcanzando también. ¿Es un Mustang en el atrás o qué es?
Ah, es el más desde hace rato. El espíritu de participación de este es poco. Si él me empujó. Otro. Estoy coleccionando track limits, penaltis. Dejar que se asesinen entre ellos. Él fue el que se metió, yo venía por dentro. This is so fair. Además va a bajar el rating. Pero grueso, grueso. Vamos a tener que ir a hacer unas carreras CES para recuperar nuestro rating.
En la onda con los pedales de nuevo, estamos con los G29, claro, pretextos de uno, ¿verdad? Y eso, pues son diferentes a los cells de Thrustmaster, entonces eso hace que se sienta un poquito diferente.